¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Conexión Sporting. Tiempo en los próximos minutos aquí en esa Asturias Televisión para analizar la dura realidad que atraviesa el conjunto sportinguista tras esa nueva derrota, en este caso en el Molinón, por 0-1 frente al Deportivo de La Coruña. Venimos una semana intensa con jornada también de miércoles, con otra derrota y abultada en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Eso ya queda atrás. Lo que queda todavía más reciente, más doloroso para la afición del Sporting, es ese nuevo mal partido de los hombres de Rubi ayer en el Molinón, donde cayeron por 0-1 frente al Deportivo de La Coruña. Y se complica muchísimo ahora mismo la clasificación para el equipo sportinguista, porque se queda a 6 puntos de la permanencia, más el golaveraje precisamente con el equipo gallego, porque el Leganés ganó, el Leganés le saca 7 puntos al Sporting. El equipo gijonés sigue siendo segundo por la cola, con 2 menos todavía que el Granada, que junto con Osasuna completa la tripleta de equipos que descenderían a día de hoy a segunda división. Difícil lo tiene el Sporting, complicado lo tiene, pero todavía quedan jornadas por delante. Vamos a ver si el equipo de Rubi consigue reaccionar, empezando por la próxima jornada, que será el sábado a la 1, en el campo de Mestalla frente al Valencia, un rival complicado, pero que atraviesa una mejor situación que hace unos meses. Tiene que ir recuperando el Sporting puntos, tiene que ir recuperando el buen juego, la buena senda, porque cada vez quedan menos partidos y cada vez se complica más la permanencia del Sporting la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Vamos a analizarlo todo en formato de tertulia con nuestros invitados. 3 de nuestros invitados habituales van a estar con nosotros: Joaquín Rato, Mino Nava y también Borja Iglesias, nuestro compañero, el periodista Borja Iglesias. Pero antes vamos a ir escuchando y viendo los protagonistas. Empezamos por el resumen del partido, por el resumen de ese Sporting 0, Deportivo 1. Primera gran ocasión del Sporting la tuvo Sergio. Hubiera cambiado desde luego totalmente el devenir del partido. Gran internada de Canella por la banda izquierda. El pase atrás, Sergio, se le marcha alta. Jugada polémica, una de las más polémicas del encuentro. Caída de Lacina Traoré. Mateu Laoz decide no señalar nada. Lacina Traoré se desespera y no pita penalti. El que sí pita es este, por una mano clara de Vesga. Bien, es cierto que el Sporting pide que hubo empujón previo. Vesga, lo cierto es que levanta la mano, le pega el balón claramente y el árbitro pita penalti. Lo para Cuellar. Parecía ahí que el sportinguismo se venía arriba, que el partido podía cambiar, y precisamente de esa jugada, de esa parada de Cuellar, surge este contragolpe que va a finalizar Burgui a punto de marcar el primer gol del partido. Despeja bien el portero gallego Germán Lux a este disparo raso, con mucha mala idea de Burgui, intentando buscar el primer gol del partido justo después de esa parada de penalti de Iván Cuellar. Y minutos después, córner, otro barullo, parece que piden falta otra vez los jugadores del Sporting. El árbitro no pita nada y al filo del descanso, Pedro Mosquera marcaba el 0-1, que a la postre sería definitivo. Vemos la repetición, vemos el córner, parece que hay empujones, sale Amorebieta trastabillado, no pita nada el árbitro, deja seguir y remata con suma facilidad Mosquera para hacer el 0-1. Lo intentó el Sporting con más corazón que cabeza, porque la verdad que no le salieron las cosas, pese a que tuvo esta clarísima ocasión de Lacina Traoré, otra vez que no estuvo ni mucho menos acertado. Volvió a fallar, un disparo a bocajarro ante el portero Germán Lux. Hubiera sido el empate a 1 los últimos minutos en los que el Sporting estaba intentando cercar la portería del equipo gallego, con más corazón que cabeza, sin muchas ocasiones claras, quitando esa clarísima bocajarro de Lacina Traoré, pero que la falló, la pegó, la estrelló contra el muñeco, como se suele decir. Y cuando tienes pocas ocasiones y las fallas, pues lo normal es en primera división que te ganen los rivales y que no puedas sumar puntos. Como no los está sumando el Sporting, de la enorme preocupación de toda la parroquia sportinguista. Y preocupación también del entrenador de Rubi, que analizaba así lo que había sido para él el partido de ayer. Un partido muy trabado en la primera parte, donde pienso que cuando estábamos cogiendo un poquito el hilo, siempre pasaba alguna cosa para que se parara. La lesión de Moy, algunos parones. Primera parte igualada para mí, dentro de que la primera ocasión ha sido nuestra, la más clara también ha sido de ellos, el penalti. Y luego en la segunda parte creo que hemos apretado muchísimo. Hemos estado prácticamente jugando todo el rato en campo del Deport, pero no ha habido manera de marcar el gol que nos hubiera dado el empate y ver qué pasaba, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos tristes, porque era un partido importante. Bueno, como explicaba tu compañero, yo creo que dentro de que no siempre el fútbol es como te salen las cosas como tú quieres, la primera parte ha sido igualada pero fea, y en la segunda nos hemos vaciado intentando tener todo el rato el balón, sacando centros, a veces incluso teníamos que haber sacado más centros en alguna situación. Yo no tengo ningún reproche a mis jugadores en cuanto al tema de la actitud, para nada, y a la afición aún menos, que ha seguido apoyando como siempre. Sí, a ver, yo creo que hoy han habido 3-4 jugadas muy para analizar. No quiero rearbitrar ni mucho menos, porque
Bueno, a veces esto pasa, pero yo creo que tanto el gol que nos marcan, como el penalti, como la jugada de Traoré, no sé si esta última de Kass, pues la verdad es que es para analizarlas un poquito, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido esa fortuna de que alguna de esas jugadas nos viniera a favor. Y luego, como tú dices, alguna ocasión que son muy claras, hay que meterlas, porque hay que meterlas y punto, porque al final dependemos de eso, ¿no? Mister, aquí, en la primera mitad, con la lesión de Moy Gómez que comentabas, el que entra es Víctor. Imagino que con el 0-0 no querías tampoco arriesgar mucho y poner dos delanteros, luego con el 1-0 deshaces el cambio. No sé si nos podías explicar un poquito por qué no entra Kass de primeras, como dices. Imagino que no querías arriesgar con el 0-0 tanto, ¿no? Bueno, no es arriesgar o no arriesgar, es decir, es respetar la forma que tenemos de jugar, todo lo que hemos trabajado, todo lo que estamos entrenando y en el minuto 15 darle un vuelco a todo eso no me parecía apropiado. En este sentido, pues bueno, en la segunda parte sí que lo he considerado oportuno y hemos pensado pues incluso de dejar una banda libre un poquito solo para un lateral y poder ir metiendo delanteros, ¿no? Bueno, no ha funcionado porque al final nos ha vuelto a faltar un poquito de efectividad, yo creo. No, sé que es duro y que vienen ganas de verlo medio vacío, pero nosotros vamos a buscar otra situación de volverse a poner a un partido. La tenemos que buscar y el primer partido es Valencia. Vamos a prepararlo al máximo, vamos a creer que podemos dar allí un zarpazo y venir con los tres puntos. Vamos a pelear hasta el último minuto y sé que es un día difícil para todos, ¿eh? Pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Sí, en cuanto a Moy, es un esguince de tobillo. No creemos que sea muy, muy grave, un esguince de grado 1, pero bueno, ahí falta que los doctores hagan el diagnóstico definitivo. Y de Traoré, pues bueno, en principio también creo que es una molestia muscular. No me atrevo a aventurarme, pero creo que no va a haber problema. He visto, le agarran claramente a Moy Orebieta en un bloqueo, están agarrándole, vamos, y Vesga toca el balón con la mano porque un tío se le sube encima. No va a hacer así con la mano voluntariamente. Yo lo he visto así, no lo sé, igual me confundo o lo miro por mis colores. Bueno, pues vemos cómo se quejaba el entrenador del Sporting sobre algunas decisiones arbitrales, decisiones del técnico internacional Mateu Laoz. Bien, es cierto que en caso de duda no ha tenido suerte el Sporting tampoco esta semana con las decisiones del árbitro. Penalti a la Cina Traoré, yo creo que muy claro que no señala en la primera parte. Mano es verdad de Mikel Vesga, pero puede pitar perfectamente una falta en ataque porque se ven jugadores que hubo un barullo, el típico peligro que se suele pitar. Y también en el gol del Depor con posible empujón a Fernando Morevieta que permite que remate completamente solo Pedro Mosquera para hacer el 0-1, que a la postre fue definitivo en el partido. Estas son las opiniones del entrenador del Sporting. Vamos a ver lo que opinaba el del Depor, Pepe Mel. Bueno, nosotros hemos tenido dos caras diferentes. Nos preocupaba mucho la primera, ser un bloque defensivo como fuimos contra el Atlético de Madrid, que el rival no tuviera demasiadas opciones y estar compactos y no dejar espacios para que tanto Moy Gómez o Víctor luego cuando ha salido, gente que juega bien entre líneas, Carmona, que no pudieran jugar con libertad y no hicieran correr a Burgui, ¿no? Creo que eso lo hemos conseguido a veces, otras veces no tanto. Pero hemos estado serios, hemos estado como un colectivo, que también es importante cuando un equipo está en situación difícil, ser colectivo es lo más importante. Y luego en ataque, en la primera parte nos ha faltado un poco de profundidad, demasiados desmarques de apoyo y ninguno de ruptura. Pero bueno, eso lo trabajaremos, ten en cuenta que no estamos teniendo mucho tiempo. Pero en líneas generales el equipo quiere la pelota, les he insistido en eso. Gente como Pedro, como Celso, como Enre Cholak, como Carles Gil, tienen que tener la pelota. Si no, no les explotamos en sus cualidades principales, ¿no? Así que contento por todo eso. Pues mira, estaba hablando ahora con los futbolistas del Sporting, que están cabizbajos, como no puede ser de otra forma. Tengo muchos amigos entre ellos, con Rubí también, creo que piensa igual que yo. Quedando tantos partidos por delante, hay que seguir y creo que el Sporting va a Valencia. ¿Por qué no puede el Sporting ganar en Valencia? Luego recibe el Granada, partido importante para el Sporting, como ya lo serán todos. Tanto partido, yo creo que el Sporting tiene... A mí me dijeron ayer que si era una final, como lo estaban vendiendo en Gijón, yo no lo veía así, no es una final. Y yo creo que deben de pensarlo así, porque si ahora piensas que esto ha sido una final, ya bajar los brazos, porque lo has perdido. Luego, finales todas y cada una de las jornadas que tienen que jugar. Sí, lo sabíamos. Dos jugadas nos preocupaban. La primera era la de Traoré que peinara. Ha hecho una en la primera parte, que nos la hemos comido con papas.
La segunda era cuando para con el pecho y desplaza, por eso encimábamos uno por delante y uno por detrás, y la de Burgui estaba clara. Si Traoré baja la pelota, la da de cara, el balón acaba en Burgui y nos destroza. Bueno, es que es imposible a un futbolista tan veloz sujetarle 90 minutos, en alguna te tiene que ganar, pero estoy contento, Juanfran lo ha hecho bien. Bueno, pues palabras, análisis del partido, de la visión del entrenador del rival del Deportivo de La Coruña. Pepe Mel, que casualmente, curiosamente, fue uno de los que sonó para sustituir a Velardo junto con Rubi. Finalmente, con quien primero se llegó a un acuerdo fue con el actual entrenador del Sporting, el técnico catalán, y Pepe Mel siguió en el paro. Al siguiente entrenador de primera que fulminaron, en este caso Garitano en el Deport, pues llamaron y concretaron a Pepe Mel, que lleva dos partidos con el Deport, ojo, empate contra el Atlético de Madrid y victoria a domicilio ante un rival directo como el Sporting. Lleva 4 puntos en solo 2 jornadas. Rubi, en las 8 jornadas que lleva al frente del Sporting, lleva sumados 5 puntos. La victoria en Leganés, el empate frente al Betis en su estreno liguero en Heliópolis, en el Benito Villamarín, y el empate del otro día en el Molinón frente al Celta. Y esto hace que el Sporting esté en una situación muy complicada. Van pasando las jornadas, bien es cierto que quedan varios partidos en el Molinón relativamente asequibles, pero cuando se enfrenta a equipos como el Depor, que también son asequibles, y rivales directos, no directísimos, y no es capaz de sumar los 3 puntos, ni siquiera de sumar uno, de empatar, pues malos augurios. Pero bueno, cada partido es un mundo, el próximo se Mestalla frente al Valencia, y por qué no, como decía Pepe Mel, va a poder el Sporting arreglar el desaguisado que ha cometido ayer y volver a engancharse a la pelea, al menos a la pelea, ¿no? Que menos que pedir que el Sporting llegue hasta última hora luchando por intentar eludir la zona de descenso y conseguir la ansiada permanencia que por afición se merece, pero la plantilla no está respondiendo, la dirección deportiva estamos viendo que ha hecho un desastre auténtico en cuanto a planificación y a orden, ¿no? y a fichajes y a salidas. Y por supuesto los de arriba, el Consejo de Administración, que es el responsable último para lo bueno y para lo malo, ha escogido mal en la parcela de la dirección deportiva y tampoco parece que está acertando en cuanto a jugadores y a dirección técnica en lo que va de temporada. Vamos a escuchar a uno de los jugadores importantes en la plantilla del Sporting. Vamos a escuchar las palabras del portero Iván Cuellar en la zona mixta del Molinón ayer al término del partido. No está tan mal, lo único malo es el resultado, sinceramente. Te vas con mala cara, puesto que tienes ocasiones de gol para poder refrendarlo en puntos y lo lamentas con una derrota con un rival directo que sinceramente no ha hecho como para llevarse los 3 puntos, pero esto es fútbol y lamentándolo pues nos vamos sin nada. Desde fuera no se ha visto el mismo Sporting que contra el Atlético, contra el Celta, ese que tanto enganchó y que tanto y también jugó. Bueno, date cuenta que ellos sabíamos que iban a venir con 2 líneas bien juntas. Eso imposibilita los espacios y imposibilita que nosotros podamos intentar encontrarlos. Era más difícil, intentábamos mover la pelota con velocidad, pero bueno, pues yo creo que ellos estaban bien plantados. Estábamos intentando que salieran con el balón, que adelantaran líneas y se crearan esos espacios para poder nosotros aprovecharlos. También sabiendo de la importancia de no cometer errores en defensa para no darle facilidades. Creo que no ha sido así y ha sido un partido muy igualado y con, entre comillas, miedos a esos posibles errores y dar facilidades más que de sobra para que ellos lo pudieran aprovechar. Creo que no hemos dado facilidades. Entiendo también y creo que hay una serie de jugadas que imposibilitan nuestro trabajo y que no son manejables por nuestra parte. Tampoco quiero agarrarme a ellos. Hemos tenido más ocasiones que el rival para poder materializarla y no lo hemos hecho. ¿Te refieres a las acciones arbitrales? No sé cómo lo veis, ese posible penalti a la Sina Traoré, la acción de Mosquera en el gol. No puedo hablar de ello. Sois vosotros, evidentemente, los que podéis hacerlo, puesto que no quiero entrar en ello porque bueno, pues también puedo llevarme sanciones y no pretendo para nada llevarme sanciones. ¿Y ahora? Trabajar, levantar cabeza y trabajar. Esto queda, todavía queda. O sea, sí sé que es un comentario que puede cansar, pero esto es una lucha constante y el lunes siempre hay que levantar cabeza cuando suceden este tipo de partidos y lo que te tienes que quedar, pues, lamentándolo mucho, te tienes que quedar con el que has hecho más ocasiones que el rival no se merecía estos 3 puntos, que te lo merecías tú, pero tú no eres, o sea, no has hecho lo que tienes que hacer. Por lo tanto, pues centrarse en aquello que te ha imposibilitado el poder llevarte los 3 puntos para poder hacerlo. ¿Cómo lo hagas 200 partidos, Cuellar?
con el Sporting? Pues no es el mejor día, sinceramente. A mí me preocupa mucho más el equipo que a nivel individual. Evidentemente, pues es algo muy, muy, pero muy satisfecho por lograr los 200 partidos, pero sinceramente me preocupaba mucho más el poder lograr la victoria. Satisfecho individualmente por jugar, ya te digo, 200 partidos, como si son 200 más, pero me preocupa el equipo. A mí, yo soy un jugador de equipo y necesito de mi equipo. Yo lo que me hubiera gustado es ganar. ¿Esperas sumar al año que viene en primera más partidos con el Sporting? Sí, espero sumar. Allá donde esté, yo soy un jugador de equipo. Aquí quien decide, evidentemente, de dónde puedo ayudar es el entrenador, y yo soy un jugador del Sporting. O sea, que en ese sentido voy a estar siempre que me necesiten. Ahí está el portero del Sporting, Iván Cuéllar, uno de los capitanes que hemos escogido para representar un poco el sentir de la afición. Cree el equipo, el vestuario, que no ha jugado mal. Han visto similitudes con el día del Celta o del Atlético de Madrid, en el que todos hemos reconocido que se jugó bastante bien, pero que achacan a la derrota, pues, a la falta de puntería, esos fallos de los delanteros a la hora de marcar, y también en la labor arbitral, en la labor de Mateu Loz. Lo ha dicho Rubi, lo ha recalcado también Iván Cuéllar, aunque no ha querido matizar por aquello de que no le sancionen, como ha dicho el portero extremeño. Pero bueno, yo creo que bagaje escaso el del Sporting a la hora de plantear un partido que era una final. Aquí lo catalogábamos en Gijón como una final. Se afrontó de esa manera, el público también, se cantó el himno a capela, bufandeo espectacular en las gradas del estadio del Molinón, pero luego los jugadores lo intentaron, pero no fueron capaces de sacar el partido adelante. Así que bueno, a trabajar, borrón y cuenta nueva. Mañana el equipo tiene jornada de descanso, empezarán el miércoles a las 10:30, entrenamiento a puerta abierta en la Escuela de Fútbol de Mareo, a preparar el siguiente compromiso liguero, que será, como decimos, el sábado a la 1 en Mestalla frente al Valencia. Hasta aquí las opiniones de los protagonistas, el resumen del partido. Hacemos una pausa y entramos en tiempo de análisis con Joaquín Rato, con Mino Nava y con Borja Iglesias. Bueno, pues continuamos aquí en Asturias Televisión hablando del Sporting en los próximos minutos y opinando, en este caso, del equipo gijonés después de esa derrota por 0-1 frente al Deportivo de La Coruña. Ya hemos visto la opinión de los protagonistas, de los entrenadores, de uno de los capitanes del Sporting, como Cuéllar, también el resumen del partido, y vamos a conocer ahora la opinión de tres de nuestros habituales colaboradores, como es, por ejemplo, Mino Nava. ¿Qué tal, Mino? Hola. Muy buenas. Bueno, aquí estamos otra vez. Bienvenido y gracias por estar, vale, con nosotros. Joaquín Rato, que no falla nunca. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas, Juan. Bien. Además, los dos residentes en Oviedo, sportinguistas residentes en Oviedo, con lo cual tiene mucho mérito también. Igual que los obetenses oviedistas que residan en Gijón. Borja Iglesias, que reside en Avilés o por ahí cerca. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Castrillón, más bien. Castrillón, bueno, perdón, que me perdonen, que me perdonen. Antes vivías en Avilés, claro. No, ya. No, siempre fue Castrillón. ¿Siempre Castrillón? Sí, siempre Castrillón. Pues ibas tú mucho por Avilés. Siempre, sí, que era Avilés, siempre. Vivo en Castrillón. Muy bien, pues los cuatro, ¿no? Me incluyo. Nos une el sportinguismo. En cualquier punto de Asturias siempre hay sportinguistas, y más ahora en las malas es cuando hay que demostrar que estamos con el Sporting, porque Borja, periodista, ¿cómo titularías la situación del Sporting? Difícil, ¿no? Ahora con el subtítulo, venga, ahora con el subtítulo. Bola fallida ayer, ¿no? Quedan muy pocas bolas extras y bueno, ayer era un partido clave contra el Depor, una final, y la final de Leganés se ganó, ayer se perdió, y bueno, está a 7 puntos la salvación, porque son 6 más bola de braje con el Depor, a la espera de lo que haga el Depor con el Betis, es de pasado mañana, y quedan 12 partidos, pues yo soy de los pesimistas. Aquí tengo a Joaquín, que es un optimista, así que bueno. Nada, Joaquín, te toca la palabra. Optimista. Anímanos, porque yo llevo desde ayer a las 2 que acabó el partido, desde las 2 menos 5 enfadado. A las 2 y 6 minutos un poco enfadado. Luego comentamos si queréis por qué. Pero a ver, tú que siempre hablas de que hay números, que hay matemáticas, que se podía ganar al Depor, al Granada. Pues, de momento al Depor. No, claro. Al Deportivo, efectivamente, el Sporting perdió. Esta es una situación mucho más complicada que la semana pasada. Pero bueno, quedando puntos, el tema es de que mi manera de pensar, de que el equipo hubiese hecho un partido defensoso,
de que no hubiese jugado absolutamente nada, que nos hubiese pasado el Deportivo por encima. Yo entonces igual vi otro partido, a mí el Deportivo no pasó exactamente por encima. Están hablando de Pepe Mel, la revolución del Deportivo a Coruña, vi los dos partidos, el Depor contra el Atlético de Madrid y el Sporting Deportivo. Entonces bueno, yo igual fui la típica persona que estuvo en el campo y vio otro partido completamente distinto, ¿no? Digo yo, sí, al Deportivo, pero te dirán, Pepe Mel empata con el, o sea, el Deportivo con Pepe Mel empata con el Atlético de Madrid y aquí te metieron 4. Lo que quieras, que jugó mejor el equipo, ¿qué tal? Al final 1-4, él empató 1-1 y viene a un campo con un rival directo como es el Sporting y gana 0-1. Que si Mateu no pitó un penalti, que si hubo un barullo en el área del gol, lo que quieras, pero el resultado es 4-6. ¿Cómo animamos así a la afición del Sporting comparando un equipo y otro? Bueno, de que esto es un estado anímico. Hace, yo estaba antes conmigo fuera de aquí, hace 3 semanas el Barcelona gana de petaca a Leganés 2-1, querían echar a Luis Enrique. Hoy en día el Barcelona, ya la gente, preguntas ayer al acabar de meter 5-0 al Celta, piensan de que van a eliminar al Paris Saint-Germain. Sin ir más lejos, el Málaga, los últimos 4 partidos, 4 derrotas. O sea, el Leganés, 11 partidos que llevaba sin ganar en 3 jornadas, después de la derrota del Sporting, que parecía que venía hacia abajo, le mete 4 al Deportivo, gana al Granada 1-0. Por eso digo, de que quedando puntos, obviamente, te digo, de que eso tú lo ves completamente distinto. Vas y ganas al Mesta, en Valencia, y ganas al Granada, y seguro que estamos hablando dentro de 15 días de unas cosas distintas. Y si Osasuna ayer mantiene el 1-2 que iba Osasuna a Las Palmas, también dicen que igual se enganchan y no, tal, pero al final bueno, le meten 5. Pero bueno, claro. pero entonces ya pagamos y vámonos. No, que no, bueno, vamos a aguantar un poco, hasta las 10:30 por lo menos. No, pero pues escucha, entonces se hace eso, que no viajen ni a Valencia. Se quedan en Gijón ya, tranquilamente. Me presta mucho el optimismo de Joaquín Rato. Entiendo el pesimismo de Borja Iglesias, porque yo estoy más o menos del lado de Borja, por desgracia, porque yo no soy tan optimista. Desnivela la balanza, Mino. ¿Cómo lo ves tú? Yo, medio pensionista. Porque, vamos a ver, yo soy, bueno, pesimista en un principio, ¿no? Pero mientras queden puntos, hay que tener esperanza, ¿no? Y nada más. O sea, medio pensionista. Por lo que se ve, no soy muy optimista, por lo que vi. Pero luego, como queden puntos y como los dos partidos anteriores, la cosa funcionó bastante bien, podemos volver a esa senda y entonces, bueno, puede mejorar la cosa. Entonces, medio pensionista. O sea, nos podemos quedar entonces que el equipo sabe jugar al fútbol, lo demostró contra el Celta y el Atlético Madrid un ratillo, que tiene mala suerte, que si no es el árbitro son los postes, que si no que nos sentenciamos, que Traoré falló lo infallable, pero que la lógica es invitar a pensar que al Granada aquí se le gana, que en Mestalla puedes hacer algo, que luego viene en el Español el Málaga. Borja se ríe. Borja, no sé yo, ¿eh? 17 puntos, ¿de cuántos son? ¿De 26? ¿Cuántos salen? ¿De jornadas? ¿26 por 3? 77, 78 va, puntos. Va, 17 de 78 puntos. De 68. De 78, 78 puntos. Es que es muy difícil, y dice Joaquín que claro, el Depor no arrolla. No, es que el Depor no arrolla en el Sporting a nadie, o sea, porque los equipos de abajo, el Depor, el Leganés, el Granada, el Sporting y el Osasuna, meto al Málaga si quieres también, o al Betis, tienen una diferencia sobre los de arriba, que son muy malos. Entonces, los puntos se sacan entre los de abajo. Entonces, si pierdes contra los de abajo, no sé dónde vas a sacar los puntos. Que sí, que puedes ir a Mestalla y ganar. Sí, puede ser. O vamos al Pizjuán y fastidiamos la Liga al Sevilla. Puede ser, sí. Pero yo lo dudo mucho. Siempre que cada partido se puede hacer algo, pero que no tiene pinta el Sporting de dar 3 campanadas seguidas o decir, oye, hemos ganado 3 seguidos o 2,5 y ponerte ahí, ¿no? Hay que ganar contra los de abajo. Al Leganés le ganó, perfecto. Pero el Leganés ha ganado al Depor y ha ganado al Granada. Y no ha ganado a nadie más tampoco, el Leganés. Pero ya está 7 puntos. Claro, pero es que nosotros al Granada no lo hemos. Perdón, al Depor hemos perdido. No da mala impresión el Leganés, ¿eh? Ya, no da mala impresión el Leganés. De todas maneras. De todas maneras, ya, si analizamos el partido de ayer, vamos a analizarlo, ¿no? Será interesante, ¿no? Sería bueno. Sería interesante, ¿no? ¿Por qué perdió el Sporting ayer? Vamos a ver por qué perdió. En un principio. El sistema que utilizó el Sporting fue un 4 clarísimamente, lo ves en el campo, 4-1-4-1. Dio muy buenos resultados contra el Celta. Y entonces, ¿por qué esta vez perdió? Porque la posesión la tuvo el Coruña, pero una posesión sin efectividad. Tuvo un 67% de posesión en la primera parte. Quiere decir que si tú tienes la pelota, estás defendiendo, porque no la tiene el contrario. Entonces tú, esa posesión fue del Coruña, pero el Sporting no supo presionar
y robar el balón. Y luego, el Coruña, bueno, por, me imagino que por indicaciones del entrenador, muy hábilmente, cuando nosotros perdíamos la pelota, ellos hacían una falta. Ahora supongamos, te cortaban el ritmo del juego, ahora supongamos que alguien que no vio el partido, dice, un equipo que dominó el 67%, que tuvo el control del 67% de la pelota, ¿cómo es? Tendría muchísimas oportunidades. ¿Cuántas tuvo? Los dos corners. Y el penalti. Bueno, los dos corners, uno de penalti, pero los dos corners mal defendidos. Los corners estuvieron... Ahí pide faltas en los dos, ¿eh? Ahí barullo, lo que se suele pitar peligro, es verdad, que es que todo se junta. Cuando un equipo está tan mal, podía haber pitado empujón a Vesga en el penalti, que no puede saltar con el brazo así extendido como saltó, eso desde luego. Pero bueno, puede entender que hay empujón. ¿Pero tú viste cuando cayó este Amorebieta? ¿Alguno de vosotros vio que alguien lo empujaba? Yo lo vi dar el salto así para adelante, pero no. Es que yo me da la impresión de que como que se tiró a la piscina. Vamos a ver, tres jugadores en el palo largo, ¿eh? Y el único que los marcaba él. Y de repente, cae. Y el más pequeño de todos remata. Ahora, a mí me dice... Más pequeño y agachándose. Mosquera marca el gol agachándose. Bueno, Mosquera no es tan pequeño, perdón. Vamos a ver. Ya, pero se agachó para matar de cabeza. Esto bien, aquí hay dos cosas. Una es del entrenador. El entrenador tiene que disponer a los jugadores para defender los córners. Bueno, voy a citar a Abelardo porque ya me dijeron en casa que no cites a Abelardo, que ya sabemos que eres abelardista y la gente tal. Abelardo, cuando llegó al Sporting, solo voy a citar una vez. Cuando llegó al Sporting Abelardo, lo primero que hizo fue plantear un 4-4-2, muy claro, ¿entiendes? Reunir los jugadores y tal. Y luego, la otra cosa que hizo, bueno, aparte de subir tres jugadores del filial, entre ellos a Johnny, la otra cosa que hizo fue los córners. Los córners ponía a los dos serbios en el área pequeña y cada jugador del Sporting cogía uno contrario. Y se acabó, no hubo más goles. Le digo yo que en la época de Abelardo no metieron más de tres goles, o cuatro, de córners, ¿eh? De córners. Y así fue como se solucionó el tema de los córners. Luego, cuando marcharon los serbios, puso a Bernardo. Bernardo era el que en el área pequeña lo barría todo. Valía por los dos, claro. Valía por los dos. Yo para mí, ¿y ahora tú? Sí, no, para mí ayer una jugada que fue para mí clave fue la lesión de Moy. Sí. Eso dicen, porque estaba actuando para... Yo creo que sí. Ese jugador, y para mí ahí igual se equivocó, sí. Rubí en meter a Víctor por... Obviamente a Víctor por dentro, te estoy comentando, pero para mí Moy, hoy en día estando bien, es un jugador fundamental. Yo creo que, bueno, no quiero hablar más, porque pero la concepción del banquillo. El banquillo, hay que tener mucho cuidado cuando lo haces. No puedes poner dos defensas, ¿entiendes? Un centrocampista y delanteros. Hay que tener un solo defensa que pueda sustituir a cualquiera que se lesione de la zaga. Y luego dos centrocampistas. Uno que tenga... o sea, con misión más de contención y otro más ofensivo. Xavi Torres y un Víctor, ¿no? Por ejemplo. No, un Nacho Casas, exactamente. Víctor es la posición. Un Nacho Casas. Yo a Víctor lo veo más por banda que por medio. Tú estás ganando el partido, sacas a Xavi Torres para contener. Que lo estás perdiendo, no llenas el campo de delanteros, como hizo ayer... Eso os lo quería preguntar. ¿Qué os parece la reacción del equipo de sumar delanteros? Acabamos con cuatro delanteros porque Burgue estaba de extremo izquierdo, estaba Duyechop, estaba Traoré, estaba Carlos Castro... ¿Quién ponía balones? Hay ideas, la gente arriba. Solo faltó subir a Amorebieta también, de un... Bueno, estuvo al final. A ver, cuando no tienes ideas y cuando juegas con más a Amorebieta, pues pones ahí arriba al mogollón, y del mogollón salió la ocasión de Traoré. Pero es que ni centraste, las pocas que centraste fueron rasas. Porque no está entrenado. ¿Tú crees que no está entrenado? No. Si colgar el balón. No. A ver, yo no soy entrenador, colgar el balón. Yo soy una persona que siempre trabaja mucho el trabajo táctico. Rubí, digo, obviamente yo no lo sé, por tema de trabajo. No lo sé. Es una persona que, sobre todo los juegos de estrategia, no le está saliendo por lo que sea. Es una persona muy estudiosa del tema. Digo, yo no te puedo, eso lo podrá opinar más Juan, que irá todos los días a mareo, que yo no lo mareo por tema de trabajo. Pero con la misión de desbordar y si no centra. Pero es que por la derecha, ¿quién es el mejor centrado? Luego, por ejemplo, Douglas, y le cambias, puedes hablar a Douglas, lo que estamos diciendo. Es que vamos a ver, estabas perdiendo, tenías que haber dejado una defensa de tres, pero la defensa de tres era Douglas por la derecha, Canella por la izquierda y de central Meré. Y haber quitado a Amorebieta, porque la... Pero hizo una barbaridad. Dejó a Sergio y Vesga, Y puso a Carmona de lateral derecho. Y rápidamente el entrenador del Betis reaccionó y sacó
del Depor. Que por ahí vino una ocasión muy clara. Que, como era entrenador del Betis. Sí, por ahí luego vino una ocasión muy clara que pudo es ser que la sentencia. El cambio es que tú, si vienes aquí a delanteros, hay que suministrarles juego. Si tú sacas delanteros, pero no quien les suministre juego, no hicieron nada. No, bueno, hay un detalle, ya que hablamos de Rubi, del entrenador, vamos a hablar, estos son opiniones, vamos a hablar de datos. Rubi lleva 8 jornadas como entrenador del Sporting, debutó frente al Betis en aquel empate y ha sumado un total de 5 puntos en 8 partidos. La victoria de Leganés, el empate contra el Betis y el empate del otro día en el Molinón contra el Celta. Sus rivales directos, quitando a Osasuna, que ya está prácticamente, salvo que Joaquín Rato diga lo contrario, yo ya la veo en segunda, no. con 10 puntos, ha sumado un punto Osasuna en estas 8 jornadas, desde que Rubi está en el banquillo del Sporting. Solo supera a Osasuna, le empatan a puntos el Málaga y el Deportivo llevaba 2 y 3 de los 5 los hizo ayer en el Molinón. Leganés ha sumado 2 puntos más que tú, Granada ha sumado 4 puntos más que tú y el Valencia, que estaba en la zona también baja, ha sumado 5 puntos más que tú. Yo creo que son números similares a los de Abelardo, con 3 fichajes que no tuvo Abelardo, como Traoré, como Elderson, con el que apenas cuenta, y como Vesga, que yo creo que es lo único que estamos destacando, ¿no?, en cuanto a incorporaciones. Bueno, más Burgui, que podemos considerarle casi fichaje invernal por haberle recuperado ahora en el mes de febrero. Pero bueno, son números que dejan al Sporting muy tocado, o sea, tan tocado como estaba. No sé si se empieza a cuestionar ya la labor de Rubi, lo que estamos hablando, cambios, convocatorias que no lleva defensas, dejar a Isma López, que si queréis hablamos del caso Isma López, que empieza la gente a preguntarse qué pasa con Isma López, Nacho Cases también fuera de la convocatoria. Se busca con cambio de entrenador, es un efecto Pepe Mel, que no lo ve Joaquín Rato, pero yo sí, de 4 de 6 ante Atlético Madrid, ante un rival directo. Vamos a ver los demás partidos. En dos partidos ya lleva un punto menos que Rubi, en 8 son, ¿no, Rubi? 8 partidos, 5 partidos. Entonces eso se busca con un efecto de cambio de entrenador. Entonces, bueno, efecto de cambio de entrenador no ha habido, porque estamos igual o peor que antes. Ya no lo sé si peor o. A nivel de puntos hablo, a nivel de juego es otra cosa porque. El 5, cambio 5 de 24, Abelardo llegó a tener 5 de 30 y tantos, todavía era peor. Pues de ahí el cambio de entrenador. Claro, pero bueno, a nivel de juego hay que decir que está mejor el equipo que con Abelardo, que ya que ido. Vale, es un detalle, a nivel de juego. Era un desastre. O sea, hay partidos que está mejor. Está mejor. Vale. Salvo el Camp Nou, que aquello fue como los tiempos pasados. O el del Alavés, pero. Sí. El Camp Nou. Pero lo que se busca con el cambio de entrenador es lo que se busca, pues el Depor con Pepe Mel, el Granada cuando cambió Lucas Alcaraz. O Osasuna, que lleva 3 entrenadores y sigue ahí abajo. Ya, pero es que los Osasuna. Yo te estoy hablando como lo estás diciendo tú, claro, cambio de entrenador. Pero, y te estamos dando datos, como igual que dices tú datos, vale. Osasuna, que lleva 3 entrenadores, es que y cambio de entrenador. Lo está dirigiendo el director deportivo que hizo ese equipo. O escucha, o nuestro vecino, a ver, cuando cambiaron al entrenador el año pasado, fue de más a menos. A ver si aquí ya se encargan a Rubi y se pone Nico de entrenador como si estaba Osasuna. Porque el servidor este es el director deportivo de Osasuna. No es ni entrenador, es el que hizo el equipo. ¿Y cuántos puntos lleva sacado de que está cogido el equipo? Un punto. Lleva un punto. ¿Y cuántos partidos lleva? Imagínate qué plantilla hizo. Bueno, pero es que estamos hablando ya de Osasuna como descendido. Imagínate qué plantilla ha hecho. Vale, pero si te quieres comprar a Osasuna, comprate a Osasuna. No, yo no me compro a Osasuna. Va a bajar. No, yo no me compro a Osasuna. Estás diciendo que el cambio de entrenador, dije, y te puedes poner muchísimos ejemplos que cambias de entrenador, a veces no funciona, a veces funciona. A Pepe Mel vamos a verlo, te estoy diciendo, cuando esté el Deportivo que esté salvado. Pepe Mel, el Depor estaba muerto, que palmó 3-0 en Leganés. 4-0, vale. Llega y estaba muerto también entrenador de Leganés, también está muerto, hasta que ganó el Deportivo. Llega Pepe Mel, que no entrena porque juega el jueves. Una pregunta solo. Atlético Madrid. Una pregunta solo. En Málaga echó a Juan de Ramos. En Málaga echó a Juan de Ramos, o dimitió Juan de Ramos, y fichó el Gato Romero. Y los puntos de Gato. Entonces, por eso te estamos hablando de cambios de entrenador a veces. Yeah. Vale, pero que sí, pero que estamos hablando del Sporting. Tú defiendes a Rubi, ¿no? Vamos a ver, a mí, el efecto ha surtido efecto. Éramos penúltimos, no éramos antepenúltimos. Cuando llegó Rubi, ahora somos penúltimos. Una posición menos. Bueno, y ahora mismo a 2 puntos. Claro, si lo hacemos hace 15 días, no. Claro. O igual lo hacemos la semana que viene y decimos que. Hoy, a día de hoy. Yo siempre hay que tomar nota cuando acabe la temporada. A día de hoy lo vengo diciendo. Lo tendremos que ir analizando un poco todas, si no, de aquí a junio, no, no, ¿de qué hablamos? No. Bueno, estamos bien con el programa, Juan. Claro. No, no. En mayo volvemos, Joaquín, no, gracias. No, no. Obviamente, si lo miramos así, y lo debo repetir, que no vayamos a jugar a Valencia, que ahorren el dinero los Fernández y Nico, y que como quedan 12 jornadas, que tiremos ya y que juguemos como infantil.
juveniles, cadetes. Estamos analizando a día de hoy, escucha, a 6 de marzo. Creo que estamos. Las opiniones, yo respeto su opinión, y me gusta que respeten mi opinión. Sí, claro, así, así de claro. Ni tú tienes razón ni la tengo yo. Aquí, de los tres, el único que tiene razón generalmente es Mino. Así que, Mino, ¿cómo ves tú el efecto Rubio? Vamos a ver, yo. El efecto Rubio. Te voy a decir una cosa. ¿Qué dijo Nico Rodríguez cuando marchó Velardo? Una cosa que dijo muy mal, que dijo que no había sacado suficiente rendimiento a la plantilla. Sí, sí. Además, entonces, se lo dijo a este que está aquí sentado. Ah, sí, te lo dijo a ti. Que no había, le pedimos valoración de los fichajes y dijo, bueno, es que la plantilla es mejor de lo que parece, vale, porque no han sabido sacarle pues ahora, rendimiento hasta ahora. Porque claro, la gente que habla mucho, como yo, por ejemplo, pues suele meter mucho la pata. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se va a demostrar si el secretario técnico lo hizo bien o mal. Porque si Rubi nos deja en primera, podremos decir que sí, que tuvo razón y que Abelardo no le sacó el suficiente rendimiento a la plantilla. Si no, entonces. Pero escucha, pero yo tengo una pregunta. A ver, dime. Te voy a hacer una pregunta. Abelardo tendrá parte de culpa, ¿no? Porque si tú fichas jugadores, fichas el director deportivo, jugadores, que tú eres abelardista, fichas jugadores y te callas la boca y no dices absolutamente nada. No, Abelardo tendría que haber dicho en agosto: yo no quiero ni a Moy, ni quiero a Víctor, ni quiero a Burgui, ni quiero a Morevieta, ni quiero a. Indudablemente. Entonces, Abelardo, No, pero escucha, no, pero el entrenador puede decir, por ejemplo, un jugador que está siendo muy criticado, Fernando Morevieta, fue expreso deseo de al señor Abelardo. Según bueno, hombre, escucha, por ejemplo, con Douglas, que te vino, oye, con Afid. Joaquín, no. Hay un ejemplo claro, a Morevieta lo quiso Abelardo, correcto, a Babín lo quiso Nico. Bueno, claro. Entre uno y otro, yo no sé quién pierde más. No digo quién gana, no sé quién pierde más de rendimiento, lo que va de temporada. Entre Fernando Morevieta y Babín, hoy en día uno jugó en primera división, lleva 11, 12 temporadas y el otro me dice que debió jugar 14 partidos. Pues a eso me refiero. Babín sí. Está claro que la planificación, además lo han dicho por activa y por pasiva en verano, tanto Abelardo como Nico Rodríguez al 50%. Dicho por ellos, dicho por consejeros, dicho por el presidente. En cuanto a planificación y a altas y bajas en la plantilla. Culpa repartida, culpa o éxito, si se consigue la permanencia repartida. Ahora bien, luego ya, claro, en el campo es otra cosa. Ahí está el entrenador, el que decide qué once pone, qué no, cómo ensaya, cómo yo creo que Abelardo y Rubi. Ahora los de enero son de Nico, los tres de enero. Ahora son de Nico los tres de enero. Aunque Rubi no tuvo nada que ver. Bueno, Rubi dijo que le ofrecieron este jugador, ¿te gusta? Y dice, vale. Sí, vale. No, dijo a Tioté no. Pero... Yo creo que está en la segunda China, me parece ahora. Y me parece, mucho, y me parece un acierto, Vesga. Vesga es un gran jugador. Acierto, yo creo que también. Sí, pero. ¿Y Traoré? ¿Te parece un acierto? Habrá que darle tiempo, partidos. Quedan 12 partidos, ¿cuánto hay que darle? No lo sé, escucha, lleva 4 partidos, viene a una ciudad nueva, a un país nuevo que no conoce el idioma. Yo te puedo decir. El idioma del fútbol internacional. No sé si te acordarás un tal Baltasar, no sé si te acordarás, brasileño. La primera temporada lo querían echar. No valía absolutamente nada. Aquí Fernando. Es que aquí en mayo marcha. Bueno, ya marcha. No, bueno, ya marcha. No nos vale que el año que viene empieza a rendir. Es que la presión es el tamaño. No, bueno, Fernando Gómez no valía para el Sporting. Luego fue Bota de Oro. Es que si nos ponemos. No puedo, Joaquín, no puedo. De todas maneras. Omar Mascaré es el mejor jugador de la Bundesliga. De todas maneras, yo creo que el fallo de planificación, efectivamente, vamos a ver. El secretario técnico del Sevilla, que es Monchi, él hace y deshace. Pero yo creo que en un principio el entrenador tiene que. Hay que fichar jugadores para el sistema. ¿Qué quiere jugar Abelardo? Clarísimamente, un 4-4-2. Primero con las líneas juntas, después cuando iba por los partidos, adelantando la línea, yendo a presionar al campo contrario. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que no fichó jugadores de acuerdo con el sistema que estaba poniendo, con el que jugaba Abelardo. Yo creo que eso fue un error. ¿Que fue un error entre los dos porque no se comunicaron y tal? Eso yo no lo sé. Yo creo que el que tiene la última palabra es el director deportivo, que para algo le pagan. Puede estar de acuerdo o no, recomendar al entrenador, escuchar lo que el entrenador pide. Oye, el entrenador se empeña en Afif porque se lo pide, dice Xavi Hernández. Y dice, bueno, pues venga, pues lo firmo, pero bajo la responsabilidad, y el Nico mismo lo ha dicho, el director deportivo, que él es el responsable máximo de las altas y las bajas. Ahora bien, asesorado, por así decir, en este caso por Abelardo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento seguimos, que está muy interesante la tertulia, con Joaquín Rato, con Borja Iglesias y con Mino Nava, aquí en Asturias Televisión, Conexión Sporting.
Pues aquí continuamos, tramo final de este Conexión Sporting de hoy, 6 de marzo, tras esa derrota en el Molinón frente al Depor y también todavía doliendo la goleada del FC Barcelona del pasado miércoles por 6-1. Y lo que más duele es ver al Sporting tan lejos de la zona de salvación, a 6 puntos más golabraje del Depor o 7 del Club Deportivo Leganés. No hemos hablado todavía del árbitro. Mino, querías comentar la actuación de Mateu Laoz. Quiero comentar que este es un árbitro, bueno, voy a calificarlo de fantasma, así directamente. ¿Por qué? Porque este se pasa el partido dando explicaciones. Solo le falta dar explicaciones al público. Sí. No estaría mal, ¿eh? Que de vez en cuando... No, vamos a ver, se pasa dando explicaciones y cada vez que va a pitar una falta y saca el spray, parece que va a poner un huevo y la yema de otro. Sí, una chulería, mira la grada y tal. Y luego, ¿cuál es la consecuencia? Porque todo eso tiene consecuencias. La consecuencia son que cuando en la segunda parte añadió 3 minutos, cuando interrumpió más el juego él que los jugadores del Coruña. Quiero decir que... Y mira que ellos interrumpieron también, ¿eh? Con lipotimias, lesiones, no iban a sacar los corners. Y añade 3 minutos, es verdad, y en la primera parte 4. Un árbitro totalmente sobrevalorado. Porque, vamos, a lo de ayer, yo digo, pero bueno, este ¿qué viene aquí? Acordaros que Mateu Laoz, ya en tiempos de segunda división, era el amigo de Michel. Expulsaba en Numancia lo expulsó. 3 o 4 veces a Michel. Joaquín, ¿tú qué fuiste árbitro? Por alusiones. No, bueno, me parece una persona... Tú no tenías spray de aquella, ¿no? No había tú a voces, ahí quieto, no te muevas. La barrera. Muy prepotente, es una persona muy prepotente, debe tener algo contra el Sporting. Yo... Bueno, yo creo que no. No lo sé, bueno, sí. Y a veces, sobre todo, el trato con los jugadores, estar un tema. Me acuerdo con la jugada de Carlos Castro, que puede ser penalti o no ser penalti, pero el jugador no se tira, obviamente. Entonces, luego ver la prepotencia, la chulería de cómo le va a llamar la atención. Sí, perdona, pero luego se ven imágenes, Luis Suárez en el Barça, diciendo que qué narices anda pitando él y como pidiéndole perdón, bueno, ya le pregunto a mi asistente, que fue el que me lo dijo. ¿Pero es otro trato distinto. Juan, el mismo árbitro que este. Sí. A tu lado, mira, sí, aquí Juan, yo te voy a dar un ejemplo de un jugador. Aquí estuvo una temporada en Sporting, que jugó en Atleti, Barcelona, Atlético Madrid, Deportivo de Coruña, un grande como Julio Salinas. Julio Salinas dijo que nunca había recibido un trato como se notaba lo que estar en un equipo pequeño, un equipo humilde. Claro, que por ejemplo, comprobó los dos, sí. Estar en un equipo Atleti, Barcelona, Atlético Madrid, Deportivo de Coruña, dijo que cuando vino al Sporting el trato era completamente distinto. Los arbitrajes que estaban en el Barcelona le trataban de usted, por aquí, por favor. Y aquí, cuando llegamos a un equipo modesto, el trato es completamente distinto. Mira, Morevita lo está sufriendo en sus propias carnes. El Atlético de Bilbao, un equipo tradicionalmente mimado, por así decir, por el colectivo arbitral, nunca vio tantas tarjetas amarillas como aquí. Y no creo que haya empezado a dar codazos ahora. Récord de tarjetas de partidos. Pero nunca tuvo 14 tarjetas a estas alturas de competición. Sí, pero lleva el récord de tarjetas con menos partidos jugados en la Liga Española, en Morevieta y en Bilbao. O sea que en el Sporting lleva 26 jornadas, ha perdido 2 por sanción, 24 lleva. Sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Joaquín Rato. Bien, Joaquín. Que Mateu Laoz, pues sí, tiene algo en contra. Sporting desde segunda división, o sea, no sé si le dejó una novia en el altar de Gijón o algo, pero es un árbitro que estoy conmigo también, que va de muy de muy tal, y todos estos que van, habla mucho, que doy la cara. Ya, pero es que nos está interrumpiendo, el juego, está colaborando con los contrarios. Está claro. Vamos a ver, tú pita la falta. No des explicaciones, marca, mira la barrera y arreando. Estás colaborando con el Coruña, que era lo que quería. Y luego yo, cuando me quedo mirando, veo que 3 minutos, marché. Y lo del penalti a Traoré, o sea, puede que no sea muy bueno Traoré, pero joder. Le hicieron no tiene que pedir perdón por medir 2 metros, ¿sabes? Porque parece que tiene que pedir perdón. Y se ve la jugada porque Fernando Navarro no mira el balón en ningún momento, solo está pendiente de agarrar a Traoré. Y Traoré remata como puede y la tira fuera, pero es que es penalti, o sea, es que no mira el balón, o sea, solo está pendiente de agarrar a Traoré. Y estás hablando que íbamos a ceros, que bueno, obviamente cambia el penalti. Bueno, ya, pero te cambia, pero seguro que Fernando Navarro tendría tarjeta, te cambia completamente el partido, no tiene nada que ver. Es que eso me refería yo, y yo creo que... Fernando Navarro ya tenía tarjeta, por protestar aquella falta de... Sí, hubiese estado a la calle, hubiese cambiado. A esos pequeños detalles se refería Rubi, también Cuellar, cuando decían, es que hubo jugadas para estudiar, analizar, como diciendo, es que lo del Alavés, penalti a Ismael López minuto 1, si lo pita cambia el partido, y luego te acaba metiendo 4.
Pero esos detalles, dices, es que influye mucho. El otro día, ayer mismo, ese penalti a Traoré con 0-0 en el marcador, pues cambia la película totalmente. Entonces, bueno. Y es un jugador, mira, hay una cosa que le voy a achacar a Traoré, es un jugador que le hace muchísimas faltas y no le pitan casi ninguna. No sé cómo acaba de decir. Digo, por igual por medir dos metros o que sea. Y que vive fuera de juego también. Hombre, Traoré por medir dos metros. No, pero no digo ya el tema de fuera de juego. Sí, sí. Digo que le hacen muchísimas faltas y no le pitan casi ninguna falta. Sí, sí. Está claro que por medir dos metros no tiene que pedir perdón. Sí, por no saber para un balón. Eso sí, claro, también te quiero preguntar. O por peinar alguna. No, por tú que estás más metido en el día a día del club. Bueno, ya. Lo que me dejen. ya sé que Amorebieta habla por teléfono y no habla. Siempre tiene alguna conferencia al salir. Siempre. Pero que te quiero decir yo. Daniel Dean, que yo considero que es un jugador interesante. Yo particularmente me gusta, lo confieso. ¿Y qué pasa con él? Porque, bueno, ya aparte de Isma o Lora o tal, que no, son... No cuenta, es uno de los jugadores que yo creo que yo echo en falta. Dani Endi, Isma López, es que Nacho Cases con más participación. Dani Endi no cuenta con él, dijo que iba a contar muy poco. Ya cuando llegó le preguntamos por él, porque sonó para posible salida en el mercado de invierno. Se quedó el jugador camerunés y no cuenta con él. Ya está en teoría bien, o sea, no tiene ningún problema físico, claro. No figura en el parte médico y no es que no hablamos, del agrado del entrenador. Cuando hablamos de Traoré, que juega muy bien de espalda, que de hecho sí, cuando en los primeros partidos pues jugaba de espalda, abría las bandas y tal, ¿no? Pues otro que juega muy bien de espalda a la portería es Daniel Dean. Daniel Dean podría haber sido un buen sustituto de Moigón, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. La grada. Bueno, señores, que hay que ganar al Valencia para seguir con algo de vida de cara a la permanencia del Sporting, porque si no ya se alejan los rivales. El Leganés, bueno, tiene que jugar contra... el Deportivo juega contra el Barça, pero bueno, hay que ir sumando y hay que ir mejorando a ver si se saca algo positivo del partido del próximo sábado a la 1 en Mestalla frente al Valencia. Mino, un placer contar contigo con tus conocimientos tácticos. Un placer, ¿eh? Un poco lo invento. como todos. Hay que inventar. Joaquín Rato, árbitro, que yo pensaba que ibas a defender un poco a los árbitros. No, tú ahí no, más. ¿Eh? No. Tú eres antes sportinguista que árbitro. Yo soy sportinguista, entonces de todo, pero... Muy bien, Joaquín, gracias. Como siempre, Borja Iglesias, compañero periodista. Un placer contar contigo. Gracias por la gracias invitación. A todos los sportinguistas, espectadores y no sportinguistas, simplemente que les guste la tele, que les guste el fútbol y un poquito el equipo de nuestros corazones y de nuestras penas y pesares en los últimos tiempos. Esperemos cambiar el semblante y que podamos encontrar algo positivo el próximo lunes a las 9:30, cuando empezará Conexión Sporting. Después esperemos de que el equipo gijonés gane Mestalla al Valencia. Gracias, buena semana y hasta el próximo lunes.